más energía, agua potable y otro subsidio indirecto, y va a empezar con la gran, con el gran Buenos Aires, especialmente en aquellos sectores pudientes, les va a cortar todos los subsidios. Cuenta de luz que salían 200 pesos argentinos, ahora van a salir 800 pesos argentinos. Oye, la razón, es un temazo, Franco. Es un temazo. Y sería interesante que se atrevió a hacerlo. Yo pensé que la señora Cristina no se iba a atrever. Sí, pero el nivel de pobreza que hay en Argentina, Franco, salió en recién el índice de pobreza de la región de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, casi altísimo. El 40%. Y lo peor es en provincia, hermano. Pero lo complicado, que yo te digo, es que este es un país muy rico, tiene muchas lucas. Entonces es un problema de administración. Y también quería destacar otra cosa que tú dijiste, el Franquito. Mira, les van a subir las cuentas de la luz, pero yo te digo, al igual que aquí en Chile, salió un artículo, don Gaviota, salió un artículo referente a la senadora Rincón. Cuando entregó el comité, que hay gente muy buena como Juan Antonio Guzmán, gente brillante, pero la señora senadora Rincón, aquí en Chile, dijo que era un informe más de lo mismo. Yo creo que en algún sentido coincido con ella, y yo creo que le hicieron poco caso a don Juan Antonio Guzmán, una persona brillante, porque aquí la energía... Mira, te voy a contar esta... Era Gómez, era el senador Gómez, disculpe, dale. No, era la zona Rincón. Dale, ya. También era apoyada por el senador Gómez. Pero lo que te quiero decir, Franco, mira, hoy día la cantidad de energía que utilizamos nosotros en las casas es alrededor del 16%. Pero se dice que cada 10 años hay que duplicar esto. O sea, en 10 años más, o en los pocos años más, el porcentaje de energía que los seres humanos ocupemos va a ser un 8%, y en 20 años más va a ser un 4%. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que requiere o quiere energía? Son las empresas mineras, básicamente, las que requieren más energía. Los seres humanos no necesitamos más energía. Entonces, cuando haya que cortar la luz porque no hay energía, prohibido que corte la luz a los chilenos. Aún más, deberíamos pagar, cobrar nosotros royalty, un 4%, un 10%, y debería ser gratis la energía para el ser humano. Pero sabemos perfectamente, Franquito, que uno puede generar energía eléctrica en sus casas. Mi papá está feliz porque ya su medidor no se mueve, porque le pusimos 4 picantes placas solares. No hay que llegar ahí a Chilectra. Es legal, es legal. El punto es el siguiente. Si están los mecanismos para hacerlo, solamente falta la voluntad. El gobierno chileno paga aproximadamente 50 millones de dólares en subsidio. ¿Puedes repetir eso, por favor? 50 millones de dólares. ¿Y en qué consiste eso? Te paga parte de la boleta. ¿Para qué? Para que tú puedas consumir tranquilo y pagas menos plata. A la gente pobre. A la gente pobre. Pero el problema está que esa plata, ¿quién se va? A la empresa eléctrica. A la empresa general eléctrica. Los distribuidores. Entonces, eso me llama la atención, porque siempre están diciendo que hay que subsidiar la demanda y no la oferta. Entonces, ¿por qué no subsidiamos a las personas que decidan? O le pagáis a la empresa eléctrica o bien te compráis una celda fotovoltaica. Yo creo que es mejor la última alternativa, aun cuando algunos se puedan enojar con nosotros, pero la verdad hay que decirla. Como les comentaba, Argentina está haciendo los ajustes. España está con un desempleo del 40% y se viene más 40, y mayor. ¿Tanto? 40% de los jóvenes. De los jóvenes, sí. 40% promedio 21, creo, ¿no? En promedio están bastante más alto, con 25. 25. 40 juvenil. Y por eso, durante el fin de semana, ayer en particular... Aviéjate, vos. Entonces, hazte pasar por viejo. Porque... Es que a los viejos no los pueden despedir porque tienen subsidio de gobierno, entonces no están desempleados, están desocupados. ¿Qué es? Son sutilezas. Lo que sí ocurre es que todas las veces que fueron chilenos, argentinos, peruanos, etcétera, a España y los devolvieron por feos, ahora no van a poder hacerlo porque... Van a comprar. Se los van a comprar. Así que se están haciendo los ajustes. Y como les decía, la noticia del vicepresidente chino que decía que más adelante iba a venir una recesión, sí, eso es verdad. En los próximos 6 a 8 años, al final de ese periodo, debería venir una recesión mundial. Sin embargo, todos los países están tomando las precauciones necesarias para hacerla. Y no se preocupen, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a hacer exactamente lo que han hecho siempre. Es decir, nada. Porque no hacen nada, solamente lo pasan muy, pero muy bien. Oye, Franco, volviendo al tema de la energía,
nosotros vamos a organizar también no solo un espectáculo para los alumnos y a padres apoderados del Colegio La Fontaine en la América en los próximos días, vayan a buscar su entrada del director don Vasco Mulián, preciosas obras de teatro, y sino que también vamos a enseñar a hacer placas solares con la nueva tecnología patentada por nosotros, gratis. Así que vayan por favor a darse una vuelta al Colegio Las Américas, que queda al frente de la Municipalidad de La Reina. Precioso. Así que el Colegio Las Américas la lleva. Antes vamos a ver unos consejos, Franquito. Veámoslo, veámoslo. ¿Sabías que Sucomex es la primera institución de Chile en dictar las carreras de Comercio Exterior, Contabilidad, Administración de Empresas, Secretariado y muchas más? Porque la felicidad no se compra, se construye. Matrículate hoy en Sucomex y comienza a construir un futuro mejor para ti y tu familia. Ingresa a sucomex.cl o llamando al 3679703 o 3679702. Matrículas abiertas para el primer semestre de 2012, cupos limitados. Matrícula por costo cero por pocos días. Instituto Profesional Sucomex valora tu esfuerzo. Franquito, oye, quería comentarte algo más. Vi ayer en un programa de televisión a Alejandro del IEDE. Como ¿ya? tú eres el director del IEDE, estaba conversando sobre el problema de Codelco, de la ex diputada Las Condes, y que ahora se llama Anglo-América, no sé qué historia. Bueno, todo este enredo de Codelco con Anglo, fue muy interesante lo que dijo este economista, yo lo encuentro buena persona. Está un poco rayado, ¿cómo se llama? Mercé Cló. Cló. Muy interesante. Yo quiero recoger su documento. A mí me cae bien. Yo encuentro que está un poco freak, pero yo estoy loco también, así que no pasa nada. Mira, decía él que esto era en realidad un tongo, porque querían vender caro estas acciones, perjudicando al gobierno de Chile, porque en realidad quería la Anglo, quería plata y quería estafar a Chile. Y que lo que había que hacer en realidad era nacionalizar el cobre chileno. Bueno, esta idea de un gran complot lo encontré súper interesante. Casi, mira, yo tengo que invitar a Marcel Klopp a que venga. No, ya, pero yo no vengo. Bueno, tú no venís. Yo tuve una conversa una vez con él, fue súper divertido para mí. Bueno, lo que parecía que estuviera escuchando yo este libro, ¿te acuerdas? De El Código Da Vinci. Como un gran... como una cosa truculenta. Las cosas son súper claras. El Mercurio lo dijo, Franco. Los grandes ganadores de este enredo de Codelco con Anglo American van a ser los abogados. Se van a forrar los abogados. Ya, yo les voy a contar... Déjame terminar, por favor, hermanito. Se van a forrar los abogados y también impuesto interno, porque va a ganar muchas lucas con este cuento. Pero ¿sabes por qué no puede ser un gran complot esto? Porque son muy pocas lucas para Anglo American. Este negocio de ganar 3.000 millones... es lo mismo que pierde el Banco Central al año, así que da lo mismo. Es poca plata. El negocio del cobre son alrededor de 400.000 millones de dólares. Eso es una locura. Así que 2.000 millones más o 1.000 millones menos no es hermanito, nada de truco tipo Código Da Vinci. Yo creo que vamos a tener que dedicar un programa completo al caso de Anglo América. Muy sencillo. El contrato que se escribió el año 78 y fue modificado el año 2002 está pésimamente redactado. Cuando uno coloca una cláusula de una opción, tiene que definir precio, plazo y monto, plazo y cantidad. Y en el contrato no está definida la cantidad porque dice que se puede comprar hasta el 49%. Es decir, sí, pero desde cero a un 49%. Había buena fe. Y lo que, hermanito, fe en el contrato. Contratos no pueden ser perfectos. Eso es una ilusión. Estoy de acuerdo, pero estaba mal hecho. Yo lo que quiero saber, Franco, es cuánto le pagan a los directores de Codelco, cuánto le pagan a los abogados. Que le pagaron, no, le pagan desde el 78. Franco, los directores de estas empresas deben ser por concurso público. Es una porrada de plata que ganan. Acuérdate que lo que pasó con el director anterior, que decía que había que subir el sueldo a sueldo mercado. Termina su pega y nadie lo contrató. Entonces su sueldo mercado era cero. Ya, bueno, sigamos peleando después con ese tema, Franco. De todas maneras, lo que hay que señalar es que en realidad la posibilidad de que se gane el corte esto, lo veo muy, pero muy complicado. Ojalá se logre, pero yo revisé el contrato y no va a ser así. Nos vemos mañana a las 9:30 en directo con Parisi. El poder de la gente para que usted no lo haga eso. Gracias, chao.